trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. Came here ready to fight on this night, you better just fight for your life. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro jueves de Geeks. Mi nombre es Joaquín Duarte, alias Sir Dreven. Estamos como muy apuradillos con esa transmisión. Nuestra productora es acá, una capataz, ¿eh? Así con el chicote nos trae con todo. Pero bueno, afortunadamente, gracias a esa disciplina militar que trae, es que las cosas salen muy bien. Saludos a toda la gente que nos está viendo desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde Panamá, Puerto Rico, Uruguay, desde toda Latinoamérica. Un fuerte abrazo a todos ustedes, hermanos latinos. Y bueno, también le mandamos saludos a toda la gente de Xbox México, que en estos momentos también nos está viendo directamente en su canal de Mixer. Tenemos, como ustedes se darán cuenta, si ustedes son fans de Gears, que no veo por qué estarían viendo esta transmisión si no lo fueran, pero también hay algunos que no son fans, que nada más llegan a ver el stream, y eso es perfectamente válido. Pero para aquellos que son fans, ustedes ya habrán reconocido a esta persona que presentaremos después del siguiente comercial. Ya sabrán que tiene un largo bagaje en el universo de Gears of War, desde el 1, 2, 3, 4 y en algunas otras cosillas a las que le ha entrado. Bueno, recientemente se ha jugado mucho Call of Duty, ha jugado mucho Fortnite, pero nos vamos a enfocar muchísimo en lo que es Gears of War. Así que no se vayan, porque regresando de esta pequeña cápsula, ya sabremos un poquito más acerca de nuestro invitado y muchas cosillas ahí que tendremos. Podemos jugar con todos ustedes, así que mándenle una vez sus invitaciones para que podamos agregarlos a nuestro equipo. No se vayan, porque esto se va a poner increíble.
¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estos títulos que vienen próximamente para Game Pass? Sabrosos, ¿no? Están bien buenos. De hecho, hay unos que ya están disponibles, así que denle un vistazo porque está increíble. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Mi querido Gordito Porno, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Te dejaré que te presentes tú solito, porque seguramente ya muchos te reconocieron aquí en el chat, pero seguramente eres un rostro nuevo para muchas personas. Seguramente sí. ¿Reconocerán tu voz? Igual sí, yo creo. Pero por fin le pusieron... La cereza al pastel. Exactamente. A ver, platícale a toda la gente que nos está viendo. ¿Quién eres? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mixer en esta ocasión. Mi nombre es Mele, soy el Kai Tiger. Y como lo dice Draven, ya un amplio bagaje en Gears of War desde hace ya muchísimos años. Tengo la fortuna de pertenecer a The Coalition Army y de ser Gears of War en el Salón de la Fama junto con otras tres personas más. Y pues estamos de lleno en Gears of War dándole a todo y sobre todo colaborando para que Gears of War mejore, claro, y cada vez llegue a más y más. Digo, afortunadamente formas parte de una gran comunidad de fans de Gears que no nada más se dedican a crear contenido, sino a exportarlo, a compartirlo, pues vas como de casa en casa tratando de propagar la palabra del señor Gears of War, ¿no? La palabra de Phil Spencer y del extinto, bueno, no extinto, todavía está, pero el creador de Gears of War. Y pues todavía está Rob Ferguson, ¿no? Exactamente. Estaríamos aquí, pues, exactamente. Pero, pues, tenemos que hacerlo como está ahorita. A ver, hermano, pero a ver, ¿cómo fue que entraste? Digo, porque me imagino que tú tienes una historia que no vamos a tocarla, porque seguramente tendrás que desde Atari o desde Intellivision, no sé qué, pero así enfocándonos más en cuestión de Gears, que es finalmente tu fuerte actual. ¿Cómo fue que entraste? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, yo creo que me voy a enfocar más en Gears y no en otros títulos de otras plataformas, ¿no? De la misma, pero no con Halo, por ejemplo, no con Call of Duty. ¿Por qué Gears? Pues fíjate que es algo muy curioso porque jamás me hice esa pregunta. Yo soy... Pero estoy aquí para hacerte. Ah, claro, claro. A lo que me refiero es que yo nunca, en mi mente nunca pasó, ah, voy a jugar Gears porque creo que Gears es el camino, ¿no? Fíjate que curiosamente fui producto de lo que ahora conocemos como la viralidad, bastante viral. Uh-huh. Hace muchos años cuando salió Gears of War 1 hice un video donde la base de ese video era la música de Survivor, de Eye of the Tiger. Okay. Hice un video animado con Gears of War en donde la temática del videojuego era cada vez que la canción iba el juego acorde a la canción. Okay. Ya la has escuchado muchas veces. Sí, la claro. He escuchado muchas veces de Eye of the Tiger. Se me ocurrió subirla a YouTube para que la vieran mis amigos. Yo tenía un plan en aquel momento de Gears of War. Y fue algo curioso porque a las dos semanas, de repente yo jugando en mi casa con mis amigos, era increíble, me llegaba mensaje tras mensaje tras mensaje a través de Xbox Live y yo decía, ¿qué está pasando? Okay. ¿Qué pasa? Okay. Y me decían, tú eres Eye of Tiger, Eye of Tiger, Eye of Tiger. Cuando me di cuenta, mi video ya tenía como más de 10.000 reproducciones, que en aquel entonces eran muchos, estoy hablando del 2006, por allá, así, va sí. Un poquito más para allá. Sí. Era mucho, entonces de ahí empezamos a subir videos del clan al cual yo pertenezco y fundé. Y pues de ahí, eso así es como arranqué, realmente gracias a un video se hizo viral. Uh-huh. Y de ahí nos conoció mucha gente y gracias a Dios llegamos a ser una de las mejores comunidades de Gears of War. Aún todavía lo somos, pero ya, ya más enfocados a otras cosas, más que jugar el videojuego. Porque, bien que lo mencionaste, porque EMK, el clan como tal, de ahí han surgido grandes jugadores que han representado a México no nada más de manera nacional, sino internacional. Así ¿Cómo cuáles? A ver, ¿nos puedes platicar de algunos? Hay varios, pero yo creo que los más representativos para nosotros es Cristalares, Crack, que es un excelente jugador. Estuvieron unos con nosotros muy poco tiempo, también estaba Adverse con nosotros, Slifer no estaba con nosotros. Y otros como Supra, como no recuerdo, es que se cambian los nombres, no recuerdo, pero se van cambiando los gamertag, pero hay varios que sí han jugado con nosotros. Y bueno, pues fuimos como que en algún momento la plataforma para hacer ese tipo de jugadores. No son los que están ahorita en el top 1, porque ellos pertenecían a otro grupo, pero sí tenemos la dicha de haber dado a conocer muchos jugadores que ahora, gracias a su esfuerzo, no gracias a nosotros, gracias a su esfuerzo, han llegado a hacer lo que ahora están. Por ejemplo, aquí están haciendo comentarios en el chat, dice Réplica, los EMK, los más queridos y los más odiados. Somos como el equipo de la América.
De plano. De plano, sí. O sea, si hay gente que dice, jamás conocí a MK porque somos engreídos, no, y hay gente que los ama. No, no es así, mira. Porque yo te puedo decir una cosa. Yo llegué a vivir en un momento de mi vida una experiencia abrumadora con la gente, de que es tal la presión en las redes sociales, okay, que de repente quieres salirte del barco, ¿no? Pero ya estando en vivo con la gente, la respuesta, o sea, ahí no hay hate. La respuesta con la gente es maravillosa, se toman fotos, firmas, lo que sea. Pero en el ámbito de Gears of War, en Gears of War 3 llegamos a ser la comunidad más grande de Gears of War. Llegamos a tener un competitivo bastante bueno, uno de los mejores. Tuvimos una final soñada con el Team Saints, que era un team europeo, pero bueno, es un team europeo muy bueno, uh-huh, el cual ganamos, y de ahí nos hicimos de muchos fans y de muchos haters. Entonces, como suele pasar. Como suele pasar. Claro, pero afortunadamente, yo creo que una persona, institución o equipo que no tiene haters, no existe, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que ahora tengo yo, y tienen todas las personas que representamos en MK, es esa base de fans y gente de haters que también son parte del show, y hay que aprender a lidiar con ellos, ¿no? Que también tenemos a gente también muy conocida en MK, que por ejemplo Krauser, que sí tuvimos, tengo la dicha de conocer, que recientemente en Xbox Fan Fest viajó, estuvo por acá, estuvimos platicando, que seguramente próximamente también lo tendremos aquí, por distancias, seguramente no presencial, pero sí una entrevistilla ahí que tendremos. Entre toda esa carrera que has llevado como fundador o cofundador de los MK, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Digo, dejando a un lado el hate, ¿no?, de la gente, que finalmente nunca dejará de tirar tierra, pero así una que digas, híjoles, realmente tengo que cuestionarme si esto es lo correcto. Fíjate que llegó un momento en Gears of War 3, y eso jamás lo he dicho, ¿verdad? ¡Eso, primicias! Pero fíjate que en un momento de Gears of War 3, eso solamente lo sabe un gran amigo mío que se llama Krauser, que es el copropietario y fundador también. Uh-huh. Llegó un momento en que mi popularidad en YouTube fue tanta, ay, 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 que yo me quería bajar de YouTube. Ay, pero, ay, ay, ay. Y también la prueba que me bajé de YouTube. Okay. O sea, llegó un momento en que le tuve que dar la pauta a otras personas, porque antes MK nada más era MK y Tiger, o sea, no había otros canales de otros MK. Okay. Entonces, de ahí tomó la batuta MK Krauser. Me acuerdo que le insistí que hiciera videos, y yo me desaparecí del plano porque era increíble la cantidad de mensajes que me llegaban, tanto buenos como malos. Y cuando tú eres un chico que estás acostumbrado a jugar videojuegos en tu casa a nivel amor por el videojuego, es bien difícil lidiar con la gente que te tira mala vibra, que te tira mala onda, que no puedes decir algo porque parece revista de chismes, ya apareció en un grupo, ya apareció en esto. Entonces es bien difícil, cuando no estás preparado, cuidar todo eso. Pues hubo un momento que yo me bajé del barco y empecé a hacerle publicidad a MK Krauser. Okay. Y gracias a que Krauser es una persona que tiene un talento nato para la publicidad, para el arte, es una persona muy creativa, le dejé todos los proyectos que yo tenía, uh-huh, se los dejé a él, se los heredé a él, okay, y él despegó como el agua. Y hoy por hoy, para mí, es el influencer número uno de gente que lo ve y que... Ok, muy bien, por ejemplo, ya aparecieron aquí bastantes comentarios, dicen, te mando saludos Robin, Gears of Death, por ahí anda Sirius, ahí anda el Arturito, un fuerte abrazo, bueno, no te voy a decir, dice que no sea chismoso, bonito, que no te pongan así de melodrama, que ya casi casi traemos aquí los violines, y que me andas la panza, que no te pongas así. Atomic Love dice, ese es MK of Tiger, no le había puesto justo lo que te mencionaba, no le había puesto rostro a la voz, saludos, y por fin dice, te manda saludos. San Pedro dice que si lo pones a jugar contra otros, los haces, no voy a repetir la palabra, pero los haces pomada, prácticamente. ¿Tú te consideras que eres bueno en Gears o eres un jugador promedio? Hoy por hoy, uh-huh, yo creo que estoy en un rango de un 7 a un 8. Okay. De Gears of War 3 era muy bueno. O sea, jugamos más de 245 matches y perdimos uno. Oh, ok. Para que te des una idea. Aquí tienes un quemón, okay, básicamente. Buenos, éramos, porque ahorita la verdad me dicen, es muy mal, uno resulta. Exacto. Timmy, por ejemplo, dice, justamente recalcando o apoyando, que dices, buenos tiempos aquellos. Dice Di Carrera y Krauser, que también Di Carrera. Sí, Di Carrera, no, es parte de nosotros todavía Di Carrera. Okay. Di Carrera es caster, nada más que. Es que mira, nosotros dejamos de ser una comunidad de videojugadores, uh-huh, a ser una comunidad de
de embajadores del juego. Somos O sea, no solamente se hicieron jugadores o se hizo un equipo con buenos jugadores, sino que también se hizo una buena plantilla de creadores de contenido y de otras personas como Di Carrera. Di Carrera en su momento empezamos a narrar la Liga Girls Lounge hace 4 años. Fue la liga número 1 en Latinoamérica, hasta antes de la llegada de la ProSirpe, uh-huh. que ahora es la ProSirpe. Uh-huh. Pero aún así tenemos mucha audiencia. Bueno, tú estuviste ahí en la liga también. Sí, tenemos mucho más audiencia que muchas empresas que tienen una infraestructura muy fuerte. Y gracias a eso, pues bueno, mi carrera ya ahora ya es este caster de Gameta y otros eventos deportivos. Y él está pues como caster de la Liga Girls Lounge y de todos los lugares donde lo inviten o por lo contrato. Mira, por ejemplo, aquí tu novio Réplica dice que tú eres el influencer número 1. Ay, gracias. Porque eres muy objetivo. Fíjate que mucha gente, tengo la fortuna de que mucha gente me se queja conmigo del juego. O sea, piensan que yo soy el que lo hace. Ajá. Y tal es así que junté un feedback, como no tienes idea. Y te piden que arregles problemas. Yo fui al Xbox Fan Fest directamente a hablar con Dan Assison. O sea, yo no fui a tomarme la foto con Dan Assison. Ok. Dan Assison es uno de los meros meros en Gears of War, siempre, ya lo conoces. Y básicamente yo estuve tratando algunos temas por Twitter, y nos hicimos una cita en el Xbox Fan Fest para hablar del desarrollo, para hablar de todos los problemas que la comunidad la quejaba. Ok. Hay un video de eso al respecto en mi canal. Y es lo que fui a hacer, hablar con él, a sentarme con él y con el community manager de México, que lo conocí, Jonathan, por cierto, al cual le mando un saludo. Los tres estuvimos platicando sobre todos los cambios que hay que hacer la Gears of War para que regrese a ser la franquicia que todos aman. Entonces, mucha gente me tiene cariño por eso, porque saben que de alguna manera lo represento. Es que es bien difícil a veces querer. Sí, ser el portavoz, sí, por supuesto. Y que no te escuchen, ¿no? Claro. Entonces, esa bandera me la puso la gente, yo la acepté y lo fui a hacer con mucho gusto, tanto que Dana quedó muy contento con el feedback que se le dio. Y por eso aceptó sentarse conmigo, porque independientemente de ser influencer de Gears of War, pues sabe que me dedico a los eSports, que tengo contacto tanto con jugadores profesionales como con la comunidad. Entonces, sí, eso ayudó bastante. Dile que ya subo el video detrás de Gears of War 4. Es que te voy a explicar una cosa. Tengo una serie que se llama La Verdad sobre el desarrollo de Gears of War 4, que a la gente le gustó muchísimo. Es un video viral grandísimo. Sin embargo, tengo el compromiso de hacer uno sobre el Season Pass. Pero el Season Pass de Gears of War 4 ha venido teniendo cambios. Cambios muy muy importantes, lo cual si yo hago un video ahorita diciendo lo que es, en unos meses o en un mes ya no va a ser igual. Uh-huh. Entonces ya no va a concordar lo que yo diga con lo que pasó realmente con el Season Pass. Claro. Entonces estoy esperando algún punto medio para que ya no haya cambios, para que lo que yo diga de verdad sea la verdad, no que en el transcurso de un mes cambie. No sea tu verdad. No sea mi exacto. ¿No? Exacto. Porque ya me pasó con otros juegos y con otras cosas, entonces ya le vas agarrando el modito, ¿no? Claro. Chicos, vamos a empezar a invitar a gente para que juegue con nosotros, aunque sean unas 2-3 partiditas, dependemos mucho del tiempo ahorita que tengamos restante. Recuerden que agradecemos infinitamente que nos reposten, pero también compártanos en redes sociales. Compártanos en Facebook, compártanos en Twitter. Justamente ahorita en lo que buscamos partida y llegan muchas invitaciones, que espero que sí. Normalmente siempre llegan algunos, por ejemplo, inoportuno, ya sabes muy bien que la verdad es que es la esencia del cosplay, ¿no? Exactamente, también de repente juega con nosotros. Ahorita en lo que comienza alguien, comienzan a llegar las invitaciones. Mire, por ejemplo, San Pedro ya mandó su primer mensaje para poderlo invitar. Actualmente, ¿qué estás haciendo, mi querido Gordito? Actualmente, ahorita estamos dedicados a hacer streams, uh-huh. a crear contenido, en el caso de videojuegos, y a promocionar lo que es Gears of War. Vienen 3 juegos para hacerlo, uh-huh. y pues es lo que estamos enfocados, esperando más contenido directamente de los creadores de Gears of War para poder
seguirle dando a esto y haciendo streams, que es lo que nos gusta, ¿no? Claro. Claro que sí, chicos, por favor, recuerden que estamos transmitiendo ahorita, en este momento estamos transmitiendo directamente del canal de Mixer Latinoamérica, así que chicos de Xbox México, también visítenos acá, dejemos nada más la experiencia, ya recuerden que aquí en Mixer Latinoamérica tenemos muchísimos programas especiales, transmitimos prácticamente todos los días, tenemos especiales con Jess, una de nuestras hosts, tenemos especiales con Chique, que también ya lo estuviste viendo en algún momento, un tipazo, que de hecho lo conociste en persona, lo saludaste. Sí, me considero fan del Chique, porque siempre he escuchado la radio, soy de la vieja guardia. Pero sí, o sea, de bien fan, de fanfest, así que... Sí, por supuesto, sí, no, claro, el Chique yo lo escucho ya todas las mañanas de Godínez, vaya, pues imagínate. Entonces, recuerden que también nos pueden visitar acá, dejen su follow acá, dejen sus comentarios, o sea, comenten donde sea, ahorita estamos atendiendo a toda la gente. Deloach, un saludo a buen Deloach, a Pablo, dice, ¿cuál es el Gamer Tag? Tienen que mandar mensaje al Gamer Tag de Mixer Latinoamérica. Mixer Latinoamérica es ahí a donde tienen que mandar su mensaje. Así como estoy invitándolos, nada más manden un mensajito, yo me meto a sus perfiles y los invito directamente. No dejen sus gamer tags aquí en los comentarios, porque luego hay unos gamer tags muy extraños. XX no sé qué, por ejemplo, si alguien me dice, soy XXIS-PabloSKAX, en lo que termino de escribirlo, se me fue la oportunidad de invitar a más gente. Entonces, mándenme mensaje como están viendo ustedes en estos momentos en pantalla. Por ejemplo, Lelnoch está jugando con la televisión a todo volumen y por eso estamos teniendo un regreso. Un regreso de audio. Lelnoch, bájale un poquito las llamaradas, algo así. Dice Víctor, yo siempre comparto en redes sociales. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Kimisushi, yo ya hosté y compartí. Gracias. Johnny Bravo dice, sin Wall Bouncer, por favor, Ja, ja, ja. No, Wall Bouncer. ¿Qué es esto de Belijave, no? Entre los... Fíjate que la historia del Wall Bouncer es muy curiosa porque... ¿Hay una historia, verdad? Desde Gears of War 2, en Gears siempre ha habido la técnica de pegarse en las paredes, pero en Gears of War 2 se implementó la cancelación de la animación de pegarte en la pared. Entonces el Wall Bounce en Gears of War 2 se hacía para compensar de alguna manera el lag y tratar de esquivar las balas que te dieras. Ok, sí. Y a la gente le gustó mucho ese error y en los desarrolladores en aquel entonces Epic Games decidió mejorar ese sistema de Wall Bounce que se le apodó y desde ahí a la fecha, ¿no? O sea, lo que surgió como un error y fue bien recibido. Igual que las cosas como el Reaction, que también es un error de juego. ¿Qué es el Reaction? El Reaction, haz de cuenta, es una cobertura y un personaje aquí. Tú llegas, por ejemplo, aquí y le disparas, tienes la Nasher por aquí, le disparas y la bala sale totalmente opuesta a donde está la Nasher. Okay. Es un error del juego, que también lo hablé con Dana Season, pero es algo que la comunidad lo acepta y le gusta, ¿no? Entonces, se queda, y es muy difícil de hacer, porque es que es fácil, además. Oye, en lo que llega más gente, porque sí están llegando los mensajes, muchísimas gracias, chicos, háblanos un poquito sobre estas ofertas de Black Friday en Gears of War. Pues mira, actualmente, y gracias a todo lo que es el Xbox Game Pass, están gratis. Compren Game Pass porque todos los juegos de Gears of War, si eres fanático de Gears of War, vas a poder jugar con él. Es más, necesitas comprarte el Game Pass aunque sea de 3 meses y vas a poder disfrutar Gears of War 5 desde el día de su salida. ¿Okay? Entonces, yo los juegos que compré en el Black Friday fue Fallout 76, por ejemplo. Verdad, que ayer tuvimos un especial. Ayer lo tuvimos con Rocco. Pues mira, bastante bueno. A mucha gente no le está gustando y lo entiendo por los NPC, pero bueno, es una experiencia multijugador, ¿no? Tenía que ser así. Sí, además es un juego muy ambicioso que está chido, no necesariamente es malo eso. Tiene muchos errores, claro, pero bueno, todos los juegos tienen errores. Vamos a crear la salita, pero a ver, entonces directamente los Black Friday, de las ofertas de Black Friday. Hoy no hay skins, ¿no? Me preguntas de Gears of War, pues ponga mucha atención, porque a partir del día de hoy hasta que termine el Black Friday, se van a estar publicando los personajes de eSport con compra directa. Antes no era así, antes era al azar el personaje que te tocara, ahora tú lo vas a poder comprar en directa.
En compra directa lo vas a poder comprar. El día de hoy hay 5 personajes que van a salir, uno aleatorio con una oferta especial de $3, que son como 50 pesitos. 53, ah, es así. El más caro cuesta 140 y tantos pesos, pero la verdad los personajes de Black Steel son los mejores diseños que han habido en Gizoma. Entonces se los recomiendo muchísimo. Y van a estar, el día de hoy hay una oferta bastante buena, hasta que termine el Black Friday van a estar sacando el 5 en 5. Ok, vamos a cambiar el equipo para no estar en equipos contrarios y vemos pantalla, ¿no? Ya estamos. ¿Cuántos nos faltan? Tenemos, chicos, espacio para una sola persona, para una persona no, de hecho hay espacio para dos, si no me equivoco. Hay espacio para dos, no sé si Gorito quieres que empecemos así en lo que nos llega vamos a iniciar. Recuerden que tenemos espacio para dos personas más y a ver qué tal, a ver si todo este bagaje en Gizoware. A ver, si, me comentabas que no acostumbras pantalla de día. No, ya desde ahí empezamos mal, pero no te preocupes, me acostumbro. Ahí vas a cambiar los controles. Ay, maldito hábito. No, porque mucha gente me pregunta, Meli, ¿qué control usas? Ahí está la configuración, ¿qué chicos? ¿Qué sensibilidad usas? Yo siempre que me preguntan qué sensibilidad tengo, les digo que soy muy sensible. ¡Ah, qué ternura eres! Ternurita. Ridículo. No, pero sí me suesta, todo a full. Claro. No sé quién fue Gears of War con sensibilidad 10. Yo lo entiendo, pero no. Cualquier persona que quiera jugar a otro nivel tiene que jugar con sensibilidad. No es forzoso, depende de cómo te acomodes. Ajá. Pero yo me acomodé a jugar con todo ahí. Ok, 4 contra 4. Muy bien, vamos a ver qué tal, Gorrito. En las últimas emisiones de Jueves de Gears, no he jugado. He jugado en línea con mucha gente. La verdad es que Gears no es muy fuerte. Bueno, Gears, el 99% de los títulos de juego no son muy fuertes. Lo mío. Es el OP, ¿no? Yo no sé. Oye. El control que me hizo es de Halo y es de Tron. Casi vos sometidos. Se siente muy raro jugar en pantalla de video. Déjame decirte que es la primera vez en mi historia que juega en pantalla de video. Me inventes, ¿cómo crees? Hay muchos enfermitos, ¿eh? No, yo no sé, claro que sí. Pero jugando con nosotros en este momento. Porque yo soy muy grosero. Échale. Los invitados tienen green card, pero yo soy un poco moderado. Yo no. ¿Tienes autocensura? Sí, yo sí, claro, por supuesto. ¿Has participado en eventos internacionales o solo todo has sido green card? No. Bueno, yo... solamente participan en eventos internacionales de pro players, yo no soy pro player. Pero no, nunca he participado en eventos internacionales. Oye, no encuentro a nadie, ¿eh? ¿Dónde está? Ya me lo encontré, de hecho, pero no lo encontré. No encuentro a nadie, ¿eh? Me estoy dando mi amigo, estoy todo idiota. No, el juego me sentó. Maldito Víctor, te odio. Demonios, me distraje en partida, ¿dónde mando mi mensaje? Dice Pingüin, pues manda mensaje a GamerTag de Mixer Latam, mi querido Pingüin. Mixer Latam, y con mucho gusto te invitaremos. Atomic Love ya estaba en el grupo, lo votó o algo así. A ver, vamos a checar, Atomic, ya estabas en el grupo, sí, te votó. Ah, Atomic, pues también tienes tu conexión en miguelito.com. Ahorita, te mandamos invitación. Igualmente, este Pingüin. Ay, me gustaba por ahora. Me gusta, gordito. Me gusta. Sí, sí.
Digo, me acabo de dar un secreto fuerte tuyo. ¿Cómo crees? Ah, ya, son rumores, son rumores. Y eso me deja intrigado. Son rumores, bonito, no le hagas caso, son rumores. La gente envidiosa, ya sabes. No lo sé, pero... Pero sí me debe encantar. Nelosh, ahí anda partiendo hocicos con nosotros. Dice, pues yo ya de por sí soy malo, cuando empieza un mal, dice, no sé, no te preocupes, no, ser, no puede ser más malo que yo. Ni que yo, a mí es que no pasa nada. Fíjate que es lo padre de no ser el gran pro player y tener que siempre estar con el estigma de jugar bien. Te puedes dar el lujo de... Te puedes dar el lujo de manquear cuando te quieras. Claro, sí, no, los pro players no se les carbona, ¿no? Así de, entonces, ¿para qué te dedicas a eso? Que no sé qué, dedicas a eso. Sí, se les carbona, pero la gente es muy especial, ¿no? Si les gana, pues ya existe, mira, le gané a fulano y así, ¿no? Así como quieren cuidar cierta razón. En nuestro caso, jugamos por diversión y no pasa nada. El consuelo de los que le rompen el hocico a cada rato. Claro, sí, es lo padre, es lo padre. Sí, claro. Tener coartada, papá. Uy, qué bonito, así. Vamos. Oye, Jorge, ¿tienes una liga por ahí? Platícanos, a ver, cuéntanos un poquito acerca de esa liga. Es la liga Heroes Lounge. La verdad es que ha ido bastante bien. Así que ahí sí tuve la fortuna de conocer gente de toda Latinoamérica y de que me vengan a ver en Pro Circuit gente de Colombia, de otros países. La verdad es bastante padre de repente que te digan, ¿sabes qué? Mi sueño era jugar la liga Heroes Lounge. Ajá. Y pues mira, ese, todo eso se cumplió ya desde hace 4 años. Y la verdad es bien padre, vamos en nuestra 12ª temporada, que por cierto va a ser por ahí de diciembre, me parece, no tengo la fecha confirmada. Y pues ahí estamos, tenemos bastante audiencia. La temporada pasada estuvo el top 1 en la liga, en nacional, el top 1 de México. Ajá, el equipo es compuesto por Desonite. Con la TAM Kings ahorita. Ok. Y pues ganaron la liga, obviamente. Son los número 1. Tienes de tener restricciones, gordito. No, ninguna. La gente. ¿Cómo pones a los pros con los chavos que están empezando? Pues no, fíjate. Bueno, es curtirse. O sea, la gente se curte cuando juegas con los chonchos, ¿no? Es lo que nosotros les decíamos en la transmisión. Es muy difícil que un equipo normal, Draven, un equipo que apenas va empezando, pueda tener un scrim o un juego amistoso con ese tipo de equipos. Porque ese tipo de equipos están enfocados a jugar con equipos de mayor nivel para tener mejor nivel. Claro. Entonces, la Liga Games Lounge la temporada pasada fue un gran escaparate para que la gente de verdad probara el nivel que se necesita para hacer un pro player, ¿no? Claro. Y la verdad estuvo bastante buena. Tuvimos más de 700 personas en la final y nos fue bastante bien. Nos fue la verdad bastante bien y pues, por supuesto que disfrutamos ver ganar a Deso con su equipo, a Deso Knight. Que para mí es el jugador número 1 de México. Hay mucha gente que está con Identix. Identix es un muy buen jugador, pero para mí el gusto se rompe. Amo Identix, le estoy tomando un beso, pero para mí es eso, ¿no? El número 1. ¿Chilango? Creo que sí, no estoy seguro. No me he preguntado. Es el número 1 para mí porque manejar un competitivo con jugadores nacionales tiene su chiste, ¿eh? Bueno, su chiste, estar buscando jugadores, estar haciendo cambios, no es fácil, y por eso para mí... ¿Qué es lo más complicado de ese proceso? Seleccionar los jugadores, y tener que estar cambiando, y tener que aguantarte pues, a quien le guste que ser cambiado y a quien no. Yo lo viví como CEO de NK, con los cambios, a veces sacábamos gente, no les gustaba, cambiábamos. Entonces es muy difícil buscar entre mexicanos buenos jugadores. Y Deso Knight es lo que hace, porque busca entre mexicanos con los jugadores para poder armar un equipo y mira, pues son el número 1 en México. Claro. Entonces, es un gran mérito. Sus filtros están muy perros. Exactamente, es un gran mérito. Identix es un gran jugador, es una bestia jugando, es un jugador que merece estar jugando en Estados Unidos y ahí está jugando, con los mejores jugadores.
Pero si hablamos de cuestiones de México, del país, pues Desuma creo que ha hecho un gran trabajo con ese equipo y ha dado buenos resultados. Y mucha gente que nos gusta este deporte o este juego, pues sin duda estamos muy atentos de lo que hace, ¿no? Porque siempre trata de hacer algo, dar su mejor esfuerzo en los torneos y donde van a jugar, y eso es bastante bueno. Y por ejemplo, un proceso de selección para ser parte de los PMK, ¿en qué consiste? Antes consistía en jugar muy bien 10-4-3, hacíamos reclutamientos vía online, decíamos un día, una fecha, y recibíamos alrededor de 500, 600 mensajes por prospectos para jugar. Era un trabajo muy dedicado, pero logramos encontrar jugadores muy buenos, Farruko, Fosfurus, Supra, Biotrosity, que ahorita están en equipos profesionales también, uh-huh. y que en su momento fueron los que le ganaron el Sense, ¿no? Semillero de talentos, así es. Ok. Entonces es muy difícil sentarte y estar con MK Krauser a ver jugadores horas y horas viéndolos jugar y decidiendo cuál era el más, que nosotros más necesitábamos. Y así reclutamos a todos. Entonces, para MK así era, para otra organización, la verdad, no sé, ahora ya no reclutamos. Sí reclutamos, pero ya es un poquito más tranquila la cosa. Y por ejemplo, es independiente y necesario que vivan en el centro de la ciudad, ¿no? Prácticamente pueden reclutar a... Bueno, antes podíamos reclutar al que fuera, siempre cuando jugara bien, sin importar de dónde. Oye, yo tengo que jugar bien, pero ¿cuántos somos? Sí, creo que somos más... ¿Tres, no? Tres, sí. Yo contra el mundo, lo que yo creo. Mosai, granada incendiaria. Muy bien. Me rodearon. Saludos, Tornado, ¿cómo estás? Dice que está fallando la aplicación de Mixer, pero me imagino que desde el celular, Tornado, no te preocupes. Yo creo que sí, evidentemente tiene que ver con conexión. Gracias, Tornado, un saludo. Un fuerte saludo, dice Deidad Absoluta del Rivers Core. Dice Tornado, dice Inoportuno, inviten de nuevo, que me sacó. Ahorita te invitamos, Tornado, de hecho por ahí anda también este. ¡Ay! ¡Madre bendito! Mira, ya me está cazando esto. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Xbox México, que esta transmisión directamente desde Mixer Latinoamérica les está llegando hasta la comunidad de sus hogares. Recuerden, compartan en redes sociales, hagan que la gente conozca no nada más este canal, sino también al buen Melé, que es una pues muy conocido en la comunidad de Gears. ¡Oh! ¡Oh! No. Ahí está, en el centro. Es que usted tiene claves, ¿no? Para cada una de las partes del mapa. Ahí está. ¡Uf! 1-1. Vamos, gordito. Vamos, gordito. Ahorita vamos a sacar el FUA. Oye, ¿le has entrado a Fortnite recientemente? Digo, sabemos que es jueves de Gears. Bueno. No vamos a entrar tan de lleno, pero. Fíjate que desde que tenía yo contacto con Epic Games hace muchos años, bueno, cuando estaba aquí en Soldar, me quedó el contacto de Raxila, que es el primer manager de Epic Games, y él antes nos hacía favor de darnos primicias de juego, y ahora con Fortnite, fíjate que hay una relación bastante buena con él, y nos pidió, ¿no?, que jugáramos Fortnite, y al principio pues yo lo hice, y la verdad que lejos de hacerme un favor, es un juego bastante entretenido, ¿no?, y la verdad que me ha llamado bastante la atención y que es lo que hacemos, ¿no? Y la verdad que nos divertimos bastante, ¿eh? Bueno, tú lo sabes, jugamos sí, claro. Juntos y pues bueno, es lo que hacemos y pues no somos influencers ahí en Formel, hay mucha gente que ya crece en Formel, pero bueno, estamos ahí nos divertimos. Bastante. Digo, lo mencioné porque Epic Games tenía ahí como ese hilo conductor al final. Sí, es el hilo conductor. Sí, gracias. Yo puedo decirte que gracias a Raxila es que nosotros, yo en su momento tuve información muy privilegiada de Gears of War, de todas las series de Judgment, de todas las series de Gears of War. Y gracias a eso, pues la gente tuvo contenido en su momento de eso. Ay, no, mira, es que. Fíjate que hay una cosa curiosa que la gente debe saber. Ajá. Ahorita que estoy jugando aquí, es bien, bien difícil jugar sin headset. Sí, complicadillo. Bien difícil. Yo no sé cómo le hacía yo antes para jugar sin headset.
pero ahorita siento que todo el mundo me puede pegar y yo no sé. Ni entero. Pero sí, sí, chicos, pueden confiarse porque la verdad es una experiencia totalmente distinta. Sabes que te van a pellizcar por atrás, por adelante. Pero por ejemplo, ahorita no escuché que me llegaran por ahí. Más. Ah, muy bien, Padrito, hijo de sí, padre. Sí, eso lo van a ver por el taller. Gracias, Grillo. Grillito, nuestro amigo de Xbox México. Uniendo comunidades, gordito. Sí. A caray, ¿no? ¿Dónde está la respuesta? ¡Ay, no manches! Está... ¡Ay, pensé que! ¡Había muy sin cabeza disparando! Bueno, otros estamos, todos. ¡Qué maravilla! No es difícil, pero están. Dice, solo vine a ver jugar a Tiger, no es difícil, pero están hablando. Sí, sí, a veces sí. Es complicado, ¿no? De repente concentrarte, estar hablando al mismo tiempo, estar explicando lo que está pasando en pantalla. Es una cosa que al principio me costó mucho trabajo porque yo era de los que estaban calladitos en el cuarto jugando, sin decir una palabra, no me pueden escuchar. Y ahora, pues es bien complicado estar jugando. Mira, por ejemplo, ahorita no me estoy moviendo y estoy hablando. Ajá. Como que mi procesador no salió con doble núcleo, ¿no? Pues, no es multitarea, o sea, juego. Pero ya te acostumbras a decir sí, otra. Sí, te curtes. Ajá, sí, con el tiempo te vas acostumbrando. Aunque no necesariamente todo lo que sale de tu boca sean cosas fuertes. Sí, exactamente, porque el juego te hace rabia, te hace mucha rabia. Y ya de ahí te sueltas, ¿no? Que cama me lleva por atrás, que no sé si es que porque se la ve por atrás. Es clásico, sí. Mira, camarita. Oye, yo veo la acción, pero no. La acción ya se va a acabar, pero mira, responde. Vale, vamos a ver. ¡Oh, qué bonito, eh! Pollo loco. No, bueno. Le dije, cáchame eso y la cachó. Quedan tres. Van saliendo los dos, ¿cómo? Aquí está. Sí, está. ¡Ah! ¡Ay, bueno, bien! Dos. Creo que ganamos, esta estaba cantada. Y el que aparece con brilla, nada más es uno. Pero creo que. Es el que el otro. Estábamos 3-3, no, 4-3. 4-3. Pero no, se unió al final. Ahorita ves las estadísticas y te das cuenta que se unió al final. Chicos, tenemos espacio para tres personitas, así que todavía hay lugar, dice el NPC, el debe es Raven, el debe, o sea, el personaje. Dida, hijo de escape. Sí. ¿Es el robot? Sí, es Raven. Ah, ok, perfecto. Delta, saludos, hola, saludos desde Colombia, Belén. Sí. ¿Será el amigo colombiano ese que me presentaste, que vino con su familia? ¿Cómo se llama? Delta A7. No creo, pero no sabía. Yo tengo mucha. ¿Dónde está? A ver, PX, ¿dónde está PX? Un saludo, aquí está. Ya. Saludos hasta Brasil. Apex, Gears of War, vamos a agregar a más personas. Tenemos espacio para 1, 2, 3 personas. L8, por favor, un favorcísimo, ¿le puedes bajar un poquito a tu tele? Porque tenemos regreso de audio y acá, tal vez tú no lo percibas, pero acá nosotros tenemos como un ruido así muy raro, como si estuvieras tallando el metal. Entonces, bueno, yo creo que lejos de pedirle eso, yo creo que es más fácil si lo muteamos, ¿no? Gracias. No quería hacer eso. Gracias. No pudimos haber hecho desde el principio. No quería que quedara en nosotros. Sí, claro. Pero bueno, ni hablar. Vamos a ver, vamos a invitar a Tony, que creo que ya se unió, no lo sé. Bueno, estabas comentando de Colombia, también empezó a Brasil. Y bueno, tengo la fortuna de que fíjate que vienen mis estadísticas en Twitch y de YouTube. Colombia es el segundo país que más duele. ¿El segundo país que qué? Que más duele, después de México. ¿Cómo crees? Entonces, amo a toda mi parcería colombiana, les mando un beso y son lo mejor, todos sus pasos. La gran niña, justamente mi querido Desmado. Ahí está Desmado, mira, Desmado. Dice, hola Melea, hola Sinclair, desde Cali, Colombia, qué barbaridad. ¡Ah, es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Wow! Qué maravilla, Saludos a Bandera, un beso a ti, a tu papi, a tu hermana y a todos por allá.
Saludos hasta allá, hasta Colombia. ¿Cuatro vinieron aquí a México? Estuvo bueno, sí, se trajo toda la familia. Chicos, recuerden que este canal de Mix en Latinoamérica es donde reunimos a toda la comunidad, amante de Gears of War, y no nada más de Gears of War. De todos los juegos. Tenemos martes de Halo, tenemos miércoles de Fortnite, tenemos especiales los lunes, Retro Show, tenemos especiales los martes de Indie Room, tenemos muchos, muchos juegos. Vénganse para acá, para Mix en Latinoamérica, déjenos su follow, activen las notificaciones para que cada que comencemos las transmisiones les llegue a su celular, a su correo, a donde sea, donde tengan vinculado. Que ya estamos en vivo para que nos comenten qué pasa, cómo viven allá los videojuegos. Entendemos perfectamente que cada quien vive la experiencia de los videojuegos distinta por país. Claro. Hay gente a la que le llega a veces los juegos antes, hay gente a la que les llega después, hay gente que hay más apoyo en unos lugares, hay más apoyo en otros, pero finalmente nos une ese amor por los videojuegos, ¿no? Claro. Que finalmente es lo importante. Y obviamente también compartan en sus redes sociales, chicos. Está bien repostear, está rico, está sabroso, pero es mejor. Denle el botoncito ese de share, compartan en Facebook, compartan en Twitter. También pueden copiar el vínculo para aventarlo a otro lugar, a donde ustedes quieran, para que la gente llegue acá. Tenemos un puesto, chicos, nada más un puesto, seguramente por ahí mandó alguien mensaje. No, ya estamos al día, está en Oportuno, si no me equivoco, está en Oportuno, estamos nosotros en el bando de los locos. Nada más falta uno más, chicos, uno más, tenemos espacio, ya corregí el problema de audio, ¿no? Muy bien, ¿no? Ya te muteamos, muy bien, y nos haces ir a México. Claro, ¿sí? Fíjate que me dio muchísimo gusto que vinieran a ver, tanto que los invité a mi casa y se quedaron, no pagaron hotel, ¿no? La verdad son increíbles, les mando un beso enorme. Los amo. Grillo que nos está viendo directamente en el canal, ya se está aquí, le está dando ataques epilépticos a nuestro productor. Grillo que nos está viendo directamente en el canal de Mixer de Xbox México, dice, estoy enseñando mi consola, yo quiero jugar, o sea, apúrale, Grillo, mándanos un mensaje, si no es que ya entraste, no me estoy aquí de chico. No has entrado, mi querido Grillo, hay un espacio para ti, a menos que algún Vival llegue y te gane ese lugarcito. Gracias al buen Leloch que nos acaba de mandar una animación, sí, de una ballena super roca. Es un narval, mi querido. Es un narval, es una especie como de vaquita marina con un acá. ¿Dónde sacas todo eso? Pues porque yo estudié veterinaria, papá. Pues es que, papá, tengo un buen de información en mi disco duro super inútil, pero ahí la tengo. Ahí la tengo relacionada. Ok, perfecto. Tenemos tiempo para dos partidas, chicos. Entonces, yo creo que nos vamos a mandar. Nos vamos a arriesgar con uno menos. Sí, pasa nada. Con uno menos es la ballena caraquita. Bueno, o sea, a nosotros nos llegó la ballena normal. También hay una ballena caraquita por ahí. Y pues vamos a iniciar. No, mira. Inoportuno. Pues es que estamos en el Thanksgiving. Ah. ¿No fue hoy o es hoy? Es justamente hoy. Entonces. Entonces, mira, ahí de noche están mandando más vaquitas, más narvales. ¡Ah, pero qué guapo, Melé! Dice Silence, ¿eh? Ven a la más, te lo pedí prestado un ratito, a ver si te lo mando. Mira, ya a punto de turrón te lo mando, mi querido Silence. Dice, olvidé que tenía penalización de comunicación, abran las partidas, por favor, yo me uno solo. Pues está abierta, si te fijas, este Grillo, mucha gente ha estado saliéndose y entrando, e inoportuno incluso, no lo habíamos invitado al inicio de la partida y apareció en nuestro enfrentamiento. Quiero cambiar a maldito mapa. No me recuerdo. Estoy viendo aquí el palito que nos está mandando Omser. Y el taquito, pero que nos manden por un Beats, ¿no? Pues que sí, no, claro, que nos manden una pizza. Unas stickers, ¿no? Ahí, pero pues en realidad, acá, la comilona. Sí. Saludos, chicos, a todos, dice Tornado. Gears of War 4 Xbox. ¿Qué fue lo que más te gustó de Fantasy? Híjole, de parte de lo que más me gustó realmente fue saber que Microsoft está a tope con México en este tipo de eventos, y que sin duda somos una comunidad bien importante para ellos, y ver el empeño que le ponen a todas las transmisiones, y inclusive las sorpresas que se guardaron para este FanFest, pues hace que seamos una comunidad que se distinga de la competencia, porque la competencia no existe esto. Claro. Entonces, poder asistir a un evento como este, y aparte que te consienta, que te den regalos
que a los gamers nos gustan, que fueron muy buenos regalos. Y una experiencia inolvidable. Una experiencia, sobre todo por conocer a gente, a Phil Spencer, por ejemplo, y a Rod Ferguson, que tuve el gusto de conocer la primera vez que lo conozco. Entonces, la verdad es bastante gratificante el hecho de que puedan viajar para acá. Y pues que me den su vuelta, ¿no?, con nosotros, y que se tomen la molestia de tomarse las fotos y de firmar autógrafos, eso también es bastante. Las filas enormes, para la firma de Rod. De Rod y de ya tengo mi foto, por supuesto. Y marcado. Marcado. No, todavía no he llevado sin marcar, fíjate. Está tardando, No tengo el tiempo, pero sí que marcar. Ese póster es histórico. Es un póster con el emblema de Crimson Padre Crimson, pero con los cuentos de la bandera. La firma de Rod Ferguson y de Phil Spencer, creo que va a estar muy bien, porque lo grabaron. Al menos en un póster como de ese tipo, entonces es algo invaluable. ¡Ching! ¿Tú sí genuinamente esperabas un poco de noticias de Crimson? Yo sí. Es como todo el mundo, ¿no? Pero creo que deja la puerta abierta. Para que sí, es que me pregunto. Disculpa que te haya distraído, gordito. No, yo tengo noticias. No, yo esperaba noticias de Gil Cinco y por ahí alguien me dijo, ¿sabes qué? No va a haber noticias, ya te voy a decir que aquí está. ¡Holo! No, tú no fuiste, pero me dijeron, ¿sabes qué? Pues no vamos a hacer nada de Gil Cinco, sin embargo, creo yo que siempre hay que estar ahí. Y poder convivir con toda la gente, sobre todo, fue lo que pagó el evento. Porque mucha gente se conoció en ese evento, o sea, con los que juegas todos los días, con los que charlas, con los que te enojas, con los que te alegras, fue un punto de reunión para muchísima comunidad. Sí, por supuesto, te digo que ese tipo de eventos debería de haber más, no solamente en esto, porque debería de haber más eventos de este tipo, porque la próxima es un festival de Gears of War, por cierto, es en febrero, primera versión de martes, la próxima de México. Y es un festival para todo fanático de Gears of War. Quien le guste Gears of War debe de estar en la próxima el siguiente año. Claro. Es el Luna Palusa de Gears of War. Uf. Dice Chilaquil, ¿qué pedirle? ¿Qué onda esa banda? ¿Cómo han estado? Delta dice, el Tiger es puro amor. Ay, Gordo, yo también te amo. Haru dice, invite, ¿cuál es el gamer pack para enviar mensaje? Es Mixer Latam, mi querido Haru, nada más. Terminamos esta partida, una más, y damos por terminado el stream, así que abusados, es la última oportunidad que van a tener, por lo menos, de jugar con esta belleza y conmigo. Así que, bueno, juntos. Con esta belleza y con él. Honestamente, era lo que pensaba. Y lo pensé, pero dije, te voy a dar chance. Gracias. Te voy a dar chance. Lo dije con otro, pero dije, ok, no importa. Pero sí, chicos, nada más tenemos un espacio. De hecho, no sé si... Sí, nada más tenemos un espacio. Queda lo que resta de esta partida. Búsquenos. No se esperen a que los invitemos. Búsquenos la partida y únanse. Únanse, terminan este enfrentamiento con nosotros y el siguiente, y se termina directo. Así que, afusados, pónganse de volada, uno contra uno, amigo. ¿Qué tal? ¡Uy, eso! Ese Pablito, está intenso con todo. Vino furioso a representarnos aquí, porque nosotros entre la plática estamos quedando de ver el día de hoy. No te creas, o sea, para la mochila que soy. ¿Cómo voy? Sí, me estoy. Invita a Grillo, no me dejo venir porque están desconectados, qué raro que estemos desconectados. Muchos se han estado uniendo sin necesidad de invitación, no sé por qué. Ya van varias transmisiones que nos aparecen. Es un problema de la vida, muy fácil. Sí, pero no, o sea, no estamos desconectados, al contrario, tenemos. Sí, no, es un problema de live, a veces yo también aparezco como desconectado y estoy conectado muy bien. Gracias a The Lodge por todos esos hermosos sparks bien gastados en nosotros en este stream. Gracias, The Lodge. Por ahí anda otra vocecita que no es incómoda, por ahí no sé quién es el que está hablando, no parece ahí como lugar. Ay, no, bueno. Pero ahorita. A mí me queda ahí. ¡Ay, no! Atomic sí, es que trae lanzagranadas, papi Green. Dice, ¿cuál belleza? No ve a nadie. ¡Uy, Chilaquil, Tú has de estar como el meme del perro, seguramente.
El chilaquil. A ver, chicos, para aquellos que no saben quién es quién. ¡Ah! Yo soy el que se está. El que está mochileando arriba. No, bueno, ese. Justamente el que acaba de matar. El de arriba, Mixer Ratán. Ese soy yo. Uy. Y Mixer Ratán invitado. Justamente el que se acaba de sentar. El de abajo. Es el bonito pobre. ¿Qué opinan de que estén demandando a... ¿Qué pasó, mi querido Banjo? ¿Cómo estás? Dice, inviten, ya me conecté. Jaro, pues, tenemos un espacio. Tenemos un espacio por acá. ¿What? No sabemos todavía alguna información respecto a esa pregunta. Ya informaremos en la medida de que no sean rumores. Oh, wow. Por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Te vas a sentar! ¡No! No se murió para ganar, porque le exploté los pies. ¡Ah, me ganó un tío, carajo! A Tony está con todo, ¿eh? Yo creo que es el Tony que está. Sí, en el escenario, maldito. ¡Ay, no, ya está andando bien, me salió del espino! ¡Uy, joder! ¡Pinche carajo! Sí, pues ya no se cae. Oh, ya, sí, ya, ya nos están haciendo suyos, ¿eh? Uy, lo alcancé a matar, ¿eh? Hay uno por ahí que nos anda comandando, ¿eh? ¿Viste? Sí, 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 ya lo veo. Nos anda dando calados y nosotros no en mi caso le hacemos. ¡Ah! ¡Oh! ¡El San Pedro con el lanzagranadas! ¡Perro! Y se mató también, ¿eh? Se dice, puso. No encuentro el gamer tag, escríbalo. Pues es que ahí aparece, mi querido, mira, ahí está. Bueno, igual no lo vas a... Latam. Mixer, Latam, Mixer, espacio, Latam. Ahí está, el tío Mixer justamente lo acaba de poner en estos momentos. Jaro acaba de llegar esa invitación, vamos a... pues ya estamos. Ah, me mandaron primero el Dacry. A ver, vamos a invitar primero al Dacry, vamos a respetar el orden en el que nos mandaron los mensajes. E invitar al juego, ahí está. Seguramente el Dacry se va a unir y va a ocupar ese último espacio. Cuidado, cuidado. Ya les envió un mensaje, dice Jaro, ok, Jaro, pues, híjoles, te ganaron el mandado. No te deja venir porque sabes que, claro, sí, es una cosa muy extraña. Y para ti, gordito, ¿cuál ha sido el mejor Gears? Tú que los has probado desde el pe a pa. Gears of War, para mí el mejor Gears of War es el Gears. Es el Gears. No, es Gears of War 2. Dos. Y ahí yo soy el 3. Sí, de Gears. ¿Y qué opinión te merece George? Judgment fue un grave error tratando de atraer a la comunidad de Call of Duty. Fue un intento por subirse al barco comercial de Call of Duty y le salió fatal. ¿Crees? No creo. Le salió fatal y los mismos desarrolladores lo saben. Entonces fue un juego que le dio la espalda a los verdaderos fans de Gears of War y pues a los jugadores de Call of Duty pues no les interesó. Ese yo creo que ha sido el que fue el grave error de Gears of War Judgment. Además que los controles no eran igual, eran los controles de Call of Duty. Pues imagínate jugar Gears of War con los controles de Call of Duty. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Yo creo que justamente por eso de los controles que dices es que a mí me... No fue el mejor, evidentemente, pero sí me gustó. Sí me gustó, como que el cambio de armas de pues sí, para direccional. Ajá, pero seamos honestos, o sea, atraía gente que no era fanático de la saga, que eran jugadores casuales, ¿no? Entonces eso al final del juego pues no les sirvió porque había gente que no jugaba una vez y ya, o dos veces y ya. Pero trajo muchas cosas buenas a la franquicia, trajo el Free For All, que fue un modo de juego que no se ha visto más que en ese juego, y que para mí ya no me... Y que para mí fue totalmente exitoso ese modo de juego. Free For All, o Todos Contra Todos, fue una de las innovaciones de Judgment. Y no sé por qué no ha salido, ¿eh? En otros juegos, porque estaba genial. Además, una cosa maravillosa, ¿eh? Que en ese juego, Epic Games explotó el Unreal Engine a tope, ¿eh? Lo explotó a tope, y gráficamente Gears of War Judgment es muy superior a Gears of War 2. Claro. Y okay. Estamos hablando de la generación de consolas anterior. Ok. Y
El San Pedro está loco, ¿eh? También tuve el honor de, el gusto de conocerlo en el FanFest. Y sí está loco. No, me cae muy bien. Estaba súper emocionado con su póster firmado. Así de, ¡ah! Igual que tú, así lo voy a marcar. A las 2 horas ya supo que póster estaba todo manoseado, todo chueco. Pobrecito, digo, pon una bolsilla, güey, algo. No pasa nada. ¿Cuál, pobrecito, su póster? Fíjate que a nosotros ya no nos había tocado póster, ya se había terminado la firma. Y y afortunadamente Dana sí se me estaba tomando, era el que tomaba la foto. Y casi me leí incluso, así, ¡órale! Como 5. Y nos metieron al último. Que fue bien padre porque ya se iba a remover. Y sonó la musiquita del saxofón de Gibson Ward. Uy, sí. Y parecía que íbamos bailando el vals ahí, claro, todos ahí a la entrega del póster. Fue una experiencia buena. Yo creo que ya nos queda una partida más, gordito. Sí, no, ya. Por tiempo, mi productor está diciendo que ya él muere. Yo creo que sí nos aventamos unas. Una más, yo creo que sí. ¡Ah! ¡Maldita! Hace una reina, creo que la tienes que ver. ¿Qué? Ahí está. ¡Pum! ¡Shakaraka! ¡Suelo! Eso, ya se lo. ¡Ganamos! ¡Sí! Deberíamos de ser pro player. Ah, no, ya de aquí al pro circuit. De aquí a la pro circuit. Glob dice, hola, dice que yo no puede, no, pues no pude, GG, mejor los veo. Dice, ah, es que yo jamás puedo cortarse. ¿Ya estamos completos? No, creo que falta por ahí todavía uno. Todavía hay espacio disponible. Inoportuno pongan de compras. Ahorita pongo ese mapa. Yo con ese mapa nos despedimos. ¿Hay forma de poner solamente una ronda? Sí, ¿cómo no? Sí, a ver. Pero te deja. El número de rondas para estar ya aún. ¿Dónde está el número de rondas? Ahí, dale. Ah, baja. Ahí dice cantidad de rondas. Ahí está. Ya con esta, muy bien. Nos vamos para atrás y ahí está, Grillo. No, pero no, Grillo, tú no nos invites. Ah, bueno, ahorita veo tu mensaje. Tú no nos invites. Únete. Dale ahí, punto por el punto. Pero no, dijeron de compras. Por aquí sugirieron que de compras. ¿Dónde está? De compras es descargable. No, lo vamos a tener. Más lo tiene. Entonces, ¿cuál dijiste? Fundación. Ah, sí, pero no puedes, no, está deshabilitado. Sí, no, está deshabilitado. Entonces, vete más abajito. A ver, más. Ahí, punto número. Es un mapa muy clásico, viene desde Gears of War 1, todos amamos ese mapa. Ok. ¿Ya están completos? Pues no, puesto disponible. Todavía hay espacio para uno, chicos. Grillo, bueno, Jaro, por ahí anda. A ver, vamos a invitar a ver si Jaro o Grillo, cualquiera de los dos. Sí, Jaro, digo, tú, Grillo, nos mandaste invitación de juego, pero no, nos debes mandar un mensaje normal, cualquiera. Bueno, usted está, hermano. Por eso, con el mensaje me puedes invitar, no. Es que. No sé por qué se mandó. Tienes que mandar un mensaje, porque entonces yo veo tu invitación y si yo le pico, me salgo. Por eso es que hay que mandar mensajes, no invitaciones. Ahí está, ya se unió Jaro y ya con ese terminamos nuestro equipos completos. Y por supuesto, la transmisión. El punto muerto está bueno, dice Pablo, dice Jaro yo, ya Jaro ya se unió. Muy bien, en el mismo mapa vamos a ganar. Llevamos tres partidas, dos ganadas y una perdida, si no me equivoco. ¡Muajaja! Dice Jaro, muy bien, le ganó el lugar, qué mala onda, Perdón, amigo Grillo de Xbox México, lo sentimos mucho, sé que tenemos que apapacharnos, quiero apapacharnos a ustedes. Pues aquí es el pez gordo se come al pequeño, lo siento. Y también por tiempo, chicos, recuerden que estas transmisiones, como su nombre lo dice, son jueves de Gears. Todos los jueves jugamos con ustedes, jugamos con la comunidad. Es cosa de que, así como vieron el proceso para invitar a los demás, ustedes tienen que mandar un mensaje y desde ahí directamente los invitamos. Ahorita por tiempo, tenemos que terminar la transmisión terminando esta partida. Es a una ronda, pero la siguiente semana con mucho gusto podemos jugar con todos, quedan pendientes y por qué no repetir con algunos de los que hicimos pomada ahorita, sí, por supuesto. Vamos,
pues, a una ronda, ¿eh? A una ronda. Muerte súbita, ¿eh? Que no se pongamos el traje de la victoria. ¿Eh? ¡Ah! Necesita. No, no, no me lo llevé. Los dos. ¡Uy, qué bonita! ¿Viste esa reaction? No, no, esa reaction shit, no, pero ya te digo, ya están listos para. Oye, qué cosa, ¿eh? Está jugando con Kim, muy buena jugando, ¿eh? Está loca. Déjame decir que no sé por qué no has aprendido, ¿eh? Estoy encerrado, estoy encerrado, ¡ah! Estoy encerrado. Tranquilo, baby. Creo que sigue a su maestro, ¿sabes? Creo que se ve la superioridad numérica. Bueno, no numérica, de calidad, papi. GG, bro. ¡Ah, dale, Loach! ¿Qué te pareció? ¡Boom! Te ardió, yo lo sé. Uy, no puedo creer cuánto le dice. No, ni siquiera te dice fe, pero. Ah, le salimos por atrás, en Oaxaca. Ñaca, ñaca. Ah, no le di. Hola, Camper. Ah, no le di. Hola, Camper. Ya me casaron, ya vieron que estoy aquí. Que soy superstición. Ya, esto no es. Ahora sí, andamos en fire. Nada más quedan dos. Uno nada más. Uy, bueno, ¿cómo te explico? Y ya está, güey. Creo que tiene el mundo, ¿eh? Ahí está. Es una marca. San Pedro. Ahorita lo vamos a. Ahorita lo vamos a mandar de vuelta a su lugar divino. Acá. ¡Oh! Muy bien, nos despedimos con una victoria. Gracias, chicos, a toda la gente que estuvo en estos momentos jugando, a toda la gente que estuvo siguiendo la transmisión desde el inicio hasta el final. Muchísimas gracias a Jaro, a San Pedro, Deloche, Fricolito, Víctor, Pablo y a Inoportuno. Muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto también a ti, Gordito. Muchas gracias. Un placer platicar contigo, como siempre, hermano. Muchísimas gracias, por aceptar. Y algún mensaje que quieras enviar a la comunidad de Gears, y no nada más a la comunidad de Gears, sino a todos los que nos están viendo. Pues que nos sigan a través de las redes sociales de aquí de Mixer, que compartan los streams y futuros streams para que más gente venga y se una a esta pasión de los videojuegos. Y pues bueno, si les gusta Gears, pues adelante, pruébenlo. Y recuerden que teniendo Season Pass lo pueden jugar completamente gratis desde el día del lanzamiento. Yo soy Mixer, soy un Calle Trigger y me dio muchísimo gusto haber estado aquí. Y también es un gusto, como todos los jueves, estar, bueno, como todos los días, estar con ustedes. Ojalá mañana podamos contar con su compañía. Recuerden, empezamos transmisiones desde las 3. Tendremos Mixer Recomienda. Luego tendremos, si no me equivoco, lanzamiento de la semana. Mañana tendremos un juego muy interesante y terminamos con Game Pass Challenge. Mañana tenemos un invitado muy especial en Game Pass Challenge. Estén muy al pendiente, créanme que no se van a arrepentir. Mañana en punto de las 7 tendremos a ese invitadazo, una persona con ya una larga, larga, larga trayectoria en el mundo de los videojuegos. Va a estar muy interesante mañana, no voy a adelantar nada, pero estén al pendiente. Obviamente con Chicken al principio y al final conmigo. Cuídense mucho, los quiero, felices juegos, pásense la increíble, que tengan un excelente lo que resta jueves y pues nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Qué hijo! ¡Qué hijo! ¡Qué bro! ¡No, qué barra! ¿Qué se ve? No, somos. ¡Ah, ya sí estamos! ¡Ahora ya estamos!